Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para dar repaso de toda la actividad que tuvo este fin de semana en lo que refiere a equipos que involucra a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En primer lugar, nos remitimos al día viernes porque en el gimnasio mayor del campus universitario se disputaron los partidos de ida de las semifinales del torneo oficial de futsal que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El equipo B de la universidad empató en uno contra el elenco de estudiantes y la vuelta será el día viernes, el viernes 8, el día que viene también en el gimnasio mayor del campus universitario. Así que estando expectante en esta instancia final del torneo oficial de futsal que organiza la Liga Regional. Pasando al fútbol masculino de primera división, hay que dar cuenta de la victoria por la mínima diferencia que tuvo el elenco en esta primera B por la cuarta fecha del torneo clausura. Universidad derrotó a Atlético Granada de Olver en condición de local en la jornada de ayer por 1-0 con el gol de Francisco Caracciolo a los 41 minutos del segundo tiempo. Vale mencionar que en la próxima fecha Universidad se enfrentará en condición de visitante a Santa Paula de Carnerillo. Y con este triunfo Universidad vuelve a quedar expectante como escolta precisamente, triple líder en esta tabla de posiciones, Sportivo Municipal, Juventud Unida de Coronel Baigorria y Deportivo Río Cuarto con 10 unidades, Charrense Fútbol Club y Universidad lo siguen un punto más abajo en este torneo clausura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y quedándonos en la disciplina del fútbol, pero pasando a la rama femenina, hay que dar cuenta de lo que fue el clásico entre los dos elencos universitarios. Nos referimos a Universidad Verde y Blanco, que acto seguido del partido del fútbol masculino en el campus universitario en la jornada de ayer disputaron este clásico que fue victoria para el elenco verde por 3-2 en lo que es la segunda fecha de la segunda ronda del torneo femenino de fútbol. Esto ha sido todo por ahora, pero en instantes nomás vamos a estar con más información que refiere al handball y al hockey universitario.